hacer el video. ¿Cómo trabaja nuevo? Por el video, ¿no? Por el video. How are you doing? Hope everything's okay. Hope everything's okay and you're enjoying making some videos like Mr. Sadi is right here filming us, making our own projections, doing our own videos. Oye, trabajando. A ver, alza. Para Wilson, somos inmortales. ¿Qué tal el programa, compañera? En el que estamos trabajando. Y ya terminé mi trabajo. ¿Sí? Pero me mandaste hacer 5 minutos más. Aprendiendo a editar videos, ¿ya? A ponerle título, a ponerle texto a mitad de... ¿Qué tal este programa para trabajar con los estudiantes? ¿Cómo lo ves? Bien, bien. Fácil, amigable. ¿En qué programa se está trabajando el señor de Rosario? Sí, muy bien. Aprendió con el profesor Guillermo. Excelente docente. ¿Qué es el programa que están trabajando en este instante? Ahorita es como el Movie Maker, excelente para poder practicar lo que son ediciones de video y de música. El señor Merchan, ¿qué opinión le merece? Compañero Sari, un saludo muy especial para el compañero Sari. Sí, importamos imágenes, importamos audio y música, incluso editamos películas, capturamos videos. Y también al mismo tiempo guardamos en el equipo para enviar en la cámara en el DVD. La tecnología a disposición del estudiante, ¿cómo la ve como docente esta nueva aplicación de la tecnología? De los TIC, claro, está muy importante que el profesor nos está dando una nueva tecnología justamente para aplicarla a nuestros estudiantes, como dice el presidente Correa, con las TIC, ¿no es cierto? Aquí continuamos viendo los compañeros cómo trabajan con un nuevo programa. Ya cursando el cuarto año de docencia en informática, en este instante estamos viendo al compañero Hama. ¿Qué está haciendo, compañero, en estos instantes? Estamos poniendo animaciones al periódico. Tómalo, mira. ¿Qué tal le parece este programa, compañero Hama, bueno, como nueva técnica de enseñanza? Bueno, para aplicarlo en el estudio con nuestros estudiantes, muy bueno, porque sabemos interactuar una clase para más beneficio para el estudiante. Así es, muchísimas gracias. Por acá continuamos con los compañeros que siguen trabajando. Aquí lo tenemos al compañero Armijo, que viene directamente de España, al Ecuador. ¿Cómo se siente ya al finalizar una carrera como es la docencia de informática, compañero? Maravilloso, estupendo. Aquí estoy acompañado con un grato número de personas con las que tengo como compañero, en especialmente a ti, Sari, es decir, una persona, bueno, totalmente amigable, bastante estudioso. Te felicito. El programa que estamos en estos momentos aplicando, ¿cómo se llama? El programa que estamos usando ahorita es el Movie Maker de Windows. ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Para qué sirve? Rápidamente sirve para explíquenos. Editar videos, películas, darles cambiarles el texto. ¿Cree que es importante la aplicación de estas herramientas tecnológicas en la enseñanza? Por supuesto. Son básicas, son muy útiles en caso para y utilizándolas ya dentro del sistema educativo, ¿qué beneficios le ve frente al estudiante? Pues bastante útil,
porque netamente de eso se trata, digamos, de que el sistema educativo se base ya en la construcción de ese tipo de videos utilizando este tipo de herramientas de las nuevas tecnologías. Obviamente cambian totalmente el estilo de enseñanza tradicional a lo actual que estamos ya, como ustedes pueden estar viendo, estamos aprendiendo a cambiar este sistema ya caduco. Llegamos más, creo que con una imagen, con un video, creo que se llega más al estudiante, ¿verdad? Sin lugar a duda, con un video siempre vamos a llegar mucho mejor a los estudiantes que con lo típico método memorista ya de antes. Muchísimas gracias y que continúen trabajando con esta herramienta que es muy importante. Aquí, compañero Escudero, unas breves palabras sobre este programa. ¿Qué nomás hace este programa? Explíquenos rápidamente. Este programa hace todo lo que usted quiere hacer, compañero. Hay que saberlo manejar. Usted como está ahí grabando y no se pone a practicar, usted no va a saber nada. ¿Qué nomás hace este programa? Díganos. Y pórtese más serio, que esto es un video serio. De todo, compañero, de todo. Usted puede hacer todo aquí. Tenemos aquí la compañera María Sola, ha sido filmada, ha sido captada por un video.